Fue militar de los más activos, de ahí su apodo del Cabo de Michoacán. Aunque él era de Guerrero, el cabo del ejército, Salvador Gutiérrez Trujillo, llegó a Michoacán encuadrado al 49 Batallón de Apaxingán. Allá por el 85, conoció en Acapulco a una bailarina muy bonita, la vedette consentida de los mafiosos de la época. Le apodaban la princesa Yamal. La conoció en un cabaret. Así se presentaba. La mujer andaba con el mafioso José Serrano. La modelo, al saber que Salvador era el jefe de Pepe Serrano, lo abandona y comienza el romance con el cabito. Ella, joven y un cuerpo de pecado con muchas ambiciones. Salvador no lo sabía. La mujer era jefa de una banda de asaltantes de lujo, con un equipo de jóvenes estudiantes que se creían inteligentes, pues robaron un museo y se llevaron 1,000,000,000 de pesos en piezas arqueológicas. La mujer fue detenida al ofrecer el botín a un agente de la judicial que le seguía la pista al famoso cabo. Fue un gran problema para Chava, quien en esos días era representante de Juan García Ábrego y la gente del Golfo. Era el encargado de recibir las avionetas y mover todo con los colombianos, con Pablo Escobar Gaviria. Para las fiestas de diciembre, Salvador bajaba de Texas a Apaxingán. En esa ocasión bajó a la fiesta del cartel de Guadalajara, pero no pudo llegar a la cita y la silla del Golfo se quedó vacía. Tenía un orden de extradición y ese día el cabo fue detenido en la Perla Tapatía justo el 1 de enero de 1989. Llegaron los americanos el día 5 de enero a la embajada. El cabo fue sacado de la celda en la prisión federal, escoltado por 6 camionetas de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Pero al circular por Periférico Norte, ya muy cerca de donde Salvador sería entregado, se les atravesó un camión cargado de dinero. Los agentes se bajaron para ver de qué se trataba y el famoso cabo se esfumó en el aire. Nadie supo cómo ni para dónde se fue. Don Juan García Ábrego le tenía mucha confianza a Salvador Gutiérrez en el corrido El Cabo de Michoacán. La frase dice: allá por Tamaulipas se le acusan varias muertes. Se refieren a la ocasión cuando Salvador le quitó la vida al hijo de Pancho Villa. Eso fue en el bar de García Ábrego, llamado El Piedras Negras, en su plaza Matamoros. Octavio Villa Cos también era prepotente y el ser hijo del Centauro le había permitido ocupar cargos donde hacía dinero con la entrada de armas al país. Era el jefe de la aduana más importante de Estados Unidos. Se metió con la gente equivocada. En el pleito, al calor de las copas, el hijo de Pancho Villa sacó un arma y le apuntó en la cabeza nada menos que al histórico fundador del narcotráfico en México, don Juan Nepomuceno Guerra, el dueño del Golfo. Separado del negocio, había colocado a su sobrino Juan García Ábrego como sucesor. El cabo siempre andaba con él, y esa noche, al ver que ninguno de los 9 escoltas de don Juan hacía nada, el cabo se levantó, mientras el hijo de Pancho Villa vacilaba que él mero le metería una bala en la cabeza a don Juanito para hacerle un favor a la sociedad. No es que Octavio Villa fuera mal decente, pero como era gobierno y se sentía influyente, pues gozaba de mirar cómo don Juan sudaba frío. Por eso digo que se metió con la gente equivocada. El cabo, bueno para las peleas, hizo un movimiento de manos y lo desarmó tan rápido que cuando los escoltas del hijo de Pancho Villa reaccionaron, este ya estaba en el suelo con 5 impactos en su humanidad, 4 en la cabeza y 1 en el rostro. Al llegar los militares, don Juan le pidió el arma a Salvador, el mismo arma del difunto, y se echó la culpa. No hubo más consecuencias. El capo pasó solo a firmar unos documentos mientras arreglaba con el pago a los familiares. En realidad, nada más porque el difunto era del gobierno, pero según la investigación, sí fue en defensa propia. Después miraron al cabito en Michoacán. Se dedicó a mover los asuntos del Golfo en el estado de Guerrero. Hizo plazas en Morelos. También hizo alianzas con la gente de Sinaloa, para la gente del cartel del Golfo. Todo esto hasta antes de que llegaran Ociel y los hermanos Cárdenas Guillén.
al famosísimo Bastión del Golfo en Tamaulipas. Y esta canción se la quiero enviar muy especialmente al promotor más grande del norte de California. ¿Eh? ¿Tú no sabes quién es? Y aquí te va. Se llama Rigo. Rigo Fuentes, el grande. Por eso le hicimos el grande, ¿no? Porque él es de Michoacán, ¿eh? Oh, pues. Y aquí viene el cabo de Michoacán. Pues, ¿qué más quieres? ¡Órale, grande! Aquí te va esta selección para todos ustedes. Con Gerardo Rodríguez y los Bribones. El cabo de Michoacán. Un corrido, pero corrido. You got it. Esto. En la tierra michoacana anda suelto un gallo fino, trae una escuadra patada, también un cuerno de chivo. Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo. Sus rivales han querido verlo muerto en las rejas, pero con él no han podido, porque de nadie se deja. Él con su cuerno de chivo sus rivales aconseja. Se los recomendamos a todos ustedes, Genaro Rodríguez y los Bribones. Yo más música después de esto. Escuché una vez su corrido. Recuerdo que iba en la primaria, año del 85, y el cabo en Apaxingán era el que rifaba. Los fines de semana o cuando no había clases, visitábamos a mi abuelo Seferino Carrillo Pulido. Era el jefe de tenencia del ejido del Manso cuando yo era pequeño. Su casa quedaba pasando un guardaganado por el rumbo del cerrito donde estaba la bomba del agua. Ahí tenía sus sembradíos, mi abuelo. Ahí llegaba el cabo de Michoacán a darle su parte de la mota encostalada. Ahí lo conocí, un señor enamorado y de muy buen gusto. Socio de Félix Cornejo, también de Carlos Rosales. Cuando se movieron para Reynosa, antes de la Guerra del Golfo, el cabo había sido muy amigo de Trino Medina y de algunos comandantes de la Policía Judicial Federal y otros mandos como el comandante Rafael Barajas. Los terrenos eran libres para la siembra de la marihuana. Bastaba con ser ejidatario, y el mismo gobernador Cárdenas, hijo del Tata Petrolero, les facilitaba recursos para el campo y para comprar maquinaria, siempre y cuando movieran los campesinos de Huarache
a las protestas y marchas, ya pintaba el PRI para parir una corriente de izquierda en aquellos tiempos. Se contaba pues que Jaime Calleja Andrade era el que les movía la mota en los trailers. Se contaba que Mingo Mendoza era buscado por los gringos y por eso casi no bajaba a Paxingán. Se decía que en las fiestas de octubre Olga Brisky, Lina Santos y Maribel Guardia se echaban los palenques en los hoteles lujosos como el Posada del Sol o hasta las lujosas Cheyennes deportivas 4x4, donde bien se acomodaban las famosas de aquellos tiempos, nada más abrían las piernas, que algunos dicen... jefes del gobierno en la frontera del Golfo. Era un libanés, comerciante de telas, de nombre Domingo Curi Constantino, que por alguna razón, no recuerdo bien, pero ocupó el cargo como director de la Policía Rural Judicial del Estado de Tamaulipas, algo así como lo que es hoy la Policía Ministerial. Simpaticón el comandante Curi, como todos, cuando les das un buen servicio, y era olvidadizo después cuando le pedías favores. El libanés Domingo Curi Constantino pues pagó caro su atrevimiento de fallarle a sus amigos. Fue cocido a balazos en camino a la cuesta del Mamuliki en Nuevo León. Eso fue en enero, allá por el 75. La calle principal de Victoria, Tamaulipas, lleva el nombre de este curioso personaje. Esa calle se llama calle Domingo Curi Constantino. Se quedó Salvador Gutiérrez pues a trabajar en Matamoros, hasta donde subían los trailers con marihuana de Petacalco y de Aguililla, Michoacán. Por un lado se los mandaba Rogaciano Alba, por el otro lado pues eran los que le mandaba a Félix Cornejo. También por Turicato y Apaxingán, en donde el cabo rentaba bodegas para almacenar toneladas de marihuana que llevaban dos destinos. Unas eran para Tijuana con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino de Capus, o para Matamoros con Juan Epomuceno Guerra, el papá de los narcos políticos, conocido como el señor del... Mujeriego y enamorado, pero siempre muy derecho y muy buen padre, me cuenta la fuente. Cuando yo lo conocí, fue el día de su boda con la patrona Ayala, una chulada de mujer con todo respeto que Salvador merecía. Ese día se escuchó por primera vez La Reina de Reinas, bonito detalle que el famoso cabo de Michoacán mandó componer para su bella mujer. Ese día tocaron los Cardenales y Ramón Ayala, sin faltar la tropa chicana que cantaba a su corrido y también su reciente canción, compuesta especialmente para su amada mujer. Tuvo amistad con otro gran compositor, también famoso y buen músico. A José Luis Gascón lo conoció allá en Morelia, originario del ranchito El Albareño, municipio de Vistahermosa, Michoacán, ya que el cabo, al igual que Félix Cornejo, eran muy fiesteros. Se cuenta que en las grandes fiestas del pueblo, el gobierno municipal les preguntaba a estos señores qué grupos o cantantes les gustaría que contrataran, y es la razón por la que casi siempre eran los mismos: la Sonora Santanera, los Felinos, la Tropa Chicana, la India María y Maribel Guardia. Después los grupos del compa Godofredo Hurtado, la Banda Limón, la Banda Machos, Huracanes del Norte y los Invasores de Nuevo León, que eran sus consentidos y quienes también apreciaban mucho al famosísimo cabo. El cabo también fue gatillero, o por lo menos tuvo que enfrentar la muerte varias veces por cuestiones de negocios, y más cuando los bajadores se pusieron de moda. Las balaceras con Erasmo Ibarra, un narco marihuanero con quien el cabo de Michoacán salió mal por cosas del mercado, y sí, le quitó la vida a mucha gente, es porque no era dejado. Por Juan Epomuceno Guerra conoció a Salvador Gómez Herrera y también al jefe de pistoleros de Juan García Ábrego, un matonzazo de nombre Sergio Gómez, alias El Checo. Al Checo lo mataron en el 96, lo torturaron y también lo hicieron pedacitos.
Y de Chava Gómez Herrera, pues muchos lo saben, que le quitó la vida a Ociel Carnal Guillén, porque dicen que le tenía miedo. Lo citó para una junta y lo invitó a dar un paseo por el puerto del Mezquital, cerca de Matamoros, Tamaulipas. A los pocos días de ese evento, el Chava Gómez fue encontrado con la cabeza desbaratada a balazos entre unos matorrales a metros de la carretera, y a partir de entonces Ociel se convirtió en el famoso patrón de los Zetas. Después de que inició la guerra, Salvador Gutiérrez, el cabo de Michoacán, decide retirarse del negocio y vive su vida tranquilo y sin tantas broncas, como él decía. Tenía unas bodegas que conservaba desde sus buenos tiempos y propiedades en varios estados que en el pasado recibía productos, ahora los dedicaba para vender fruta y otras mercancías. Con las ganancias que tenía, invirtió en buenas raíces, tenía barroteras y algunas inmobiliarias, tal vez para asegurar su futuro o el futuro de muchos de sus hijos que tuvo con tantas mujeres. Venía llegando del banco a su casa, también ahí en Reynosa. Los contrarios ya lo esperaban, eran gatilleros entrenados. Y en cuanto bajó del carro, fue recibido a tiros. Traía una camioneta blanca cerrada. Yo recuerdo, en un diario viejo vi la nota, después de que un vale que trabajó para él, un fulano llamado Conrado Cornelio, que fue quien, de quien escuché yo contar que acababan de quitarle la vida al famosísimo cabo, que allá quedó enterrado, allá en Reynosa, Tamaulipas, cerca de la tumba de Valentín Elizalde. Ahí descansa otro de los famosos personajes a quien muchos políticos y policías cuidaron por mucho tiempo: Salvador Gutiérrez Trujillo, el cabo de Michoacán. El cabo de Michoacán le dio empleo en sus buenos tiempos también a Carlos Rosales, muy amigo, al igual de Jesús Méndez, también de los Valencia, al igual que de la gente de Sinaloa, aunque el cabo era más apegado a la gente del Golfo, amigo de Nepomuceno Guerra, también amigo del mismo Ociel Cárdenas Guillén. Se dice que la caída del cabo fue por cuestiones de no querer pagar los nuevos impuestos que estaban cobrando sus ex amigos, ahora independientes, se hacían llamar la última letra o los Zetas, con quienes el cabo decidió que muchos se la había rifado para hacer su dinero y sus propiedades, y por esa razón, en paz descanse el cabo de Michoacán, Salvador Gutiérrez Trujillo. Oh, my God.
¿Qué tal, apreciables amigos? Muchas gracias por su preferencia. Es para comentarles, me han estado preguntando que dónde aparecen las historias que hemos estado narrando. Pues pueden adquirir mis libros, Crónicas de Michoacán, Antología de los Narcos. Los pueden comprar por Amazon, o igual pónganse en contacto conmigo. Los pueden comprar por Amazon, solamente escriban José Ulises Lara. Y les aparecen todos los libros que hemos escrito. De todos modos, por aquí estaremos narrando las historias. Mi libro Crónicas de Michoacán, la antología de los narcos. Aquí vienen la mayoría de las historias de los capos del narcotráfico, personajes famosos del estado de Michoacán. Pueden encontrar pues, las historias que ya hemos leído, entre otras, Carlos Rosales, Félix Cornejo, el Cabo de Michoacán, Rogaciano Alba, el Chango Méndez, el Tena, Chayo Moreno, La Tuta, El Cenizo, Nicandro Barrera, entre otros. También tenemos el libro que muchos me han preguntado sobre por qué tenemos tanto conocimiento. Pues pertenecimos a la autodefensa, de ahí salió este libro, Un cartel de autodefensas. Quien quiera conocer los pasajes ocultos y muchas cosas que no se han comentado del movimiento, ahora que se cumple ya otro año más del surgimiento de las autodefensas. Mi primer libro, El cartel de autodefensas, para todos los que quieran conocer las verdades completas o las mentiras a medias del movimiento que se ha narrado, ahora que se cumple un año más del surgimiento de las autodefensas, pues pueden comprar mi libro, Un cartel de autodefensas. Este libro lo escribí cuando anduvimos en el movimiento. Se cuentan muchas, se reciben muchas preguntas que la gente tiene para todos los que quieran apoyar el movimiento, pues también lo puede hacer comprando los libros. Recuerden, por amazon.com
escribe José Ulises Lara, y ahí les aparecen los libros. Tenemos Sangre de Guerra. Como eran muchas historias que había que narrar en el cartel de autodefensas, escribimos Sangre de Guerra, aquí viene la continuación del cartel de autodefensas, y algunas historias incompletas que encontrarán también en Crónicas de Michoacán. Sangre de Guerra es el segundo de mis libros, igualmente, ya lo saben, en Amazon, José Ulises Lara. Este tiene un costo de $15 aproximadamente en los Estados Unidos, no sé cuánto vale en México. El cartel de autodefensas vale $25, con una cooperación de $25 puede usted hacerse de este libro, más gastos de envío por Amazon. Y Crónicas de Michoacán, que pues es el que más le interesa a las personas debido a que trae historias de personajes que fueron importantes en la delincuencia en Michoacán. Historias de personajes que de alguna manera llegaron a ser grandes, pero que intento narrar cómo es que los políticos logran el crecimiento de la gente que posteriormente son señalados por la sociedad. Crónicas de Michoacán, aquí viene la historia del Cabo Michoacán, el Cenizo, Félix Cornejo, Nazario Moreno, Jesús Méndez, el Tena, entre otros. Muchas gracias, amigos. Espero que nos apoyen comprando libros. Esto es para los que tienen dudas de dónde los pueden adquirir. Un saludo a todos los snipers, toda la gente que colabora. Y por aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Mi nombre es José Ulises Lara. Gracias.